tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos todos a un nuevo video aquí con su amiga Lupita en sus jardines. El día de hoy les voy a hablar de esta preciosísima suculenta llamada Aeonium kiwi, o también la conocen como suculenta tricolor. ¿Por qué la nombran así? Porque tiene básicamente como unos tres tonos. En el borde de sus hojas presenta un tono entre rosa, rojizo o fucsia. Después sigue su tono verde y en medio se le llega a poner un poco más amarillo. Esto se logra dándole unas 2 horas, 2 horas diario de sol. No dejarla completamente todo el día porque sí se puede llegar a quemar. Ella es muy bonita. Muy bonita, ya cuando está un poco más grande, llega a florear, avienta unos ramilletes de aquí del medio de la roseta, color amarillo tenue, en forma de estrellita. Y la voy a trasplantar, ¿por qué? Porque pues ya aquí ya no cabe. Miren, yo le pongo esta piedra para que no se caiga, pero vean si se la retiro, perdón. Miren cómo se cae. Y pues ya le urge un trasplante. Y quiero que observen sus raíces, cómo son aéreas. Ya también pues está aventando bastantes raíces y ya, o sea que ya le urge. Su riego es bueno, en esta macetita sí yo le estoy dando riego unas 2 veces por semana, porque sí le doy unas 2 horas de sol, diario, diario. Estaba más chiquita, no tiene mucho que la adquirí, solamente era una rosetita, pues digamos como, pues así, como de ese tamaño, pequeñita. Y ya todo lo que, vean ya todo lo que desarrolló. Realmente crece rápido dándole esos cuidados. ¿En qué sustrato? Ya aquí ya lo tengo preparado. Es el sustrato que ya en varios videos les he compartido, el que yo me gusta ponerle a todas las suculentas. Pues ya ven que llevan tierra, pues de hoja o tierra universal para cualquier tipo de planta. Puede ser tierra de hoja, tierra de pino o revuelta. Y ya le agregan piedritas de tepojal. Y piedritas, si tienen de tezontle, también se le agregan. Yo aquí ya la tengo así revuelta para que no se me haga el video tan extenso. Y aquí ya nada más le voy a agregar, vean, una parte de humus de lombriz y una parte también de perlita. Que ya les. Esta perlita me ha estado gustando mucho pues siento que a las plantas les va muy bien. No tengo mucho usando la perlita, pero sí siento que se hace el sustrato como que más, no tan apelmazado. Le da más aireación, como más sueltecito. Y estoy viendo que sí se desarrollan muy bien las plantas. Miren, ya que la voy a revolver. Ahora sí que tampoco le gusta estar tan encharcada, porque si le ponen mucha agua o que diario la estén regando, sí se les puede pudrir. Y más si la tienen en la sombra. Si está en la sombra, no logra estos tonos. Se queda totalmente verde. O sea, a fuerza sí le tiene que dar sol, yo se los recomiendo, para que. De hecho, ahorita, como se me cae, no la tengo, o sea, no la puedo poner en cualquier lado, pero ahorita ya que la trasplante, pues ahora sí ya la voy a poder poner pues más así que le dé un poquito más de sol, esas 2 horas que le había yo estado dando. Es que yo donde la ponía, pues se me cae, pero ahorita ya con su trasplante, pues ya no se me va, ya no se me va a estar cayendo. Y miren, rápidamente, y vean abajo cómo está todavía o sea, está un poco seca porque no, ahí donde estaba ya, pues ya la macetita le quedó chiquita, pero vean aquí rápidamente, ella va a estar muy bien aquí,
en su nueva maceta. Es muy bonita. Esta en invierno, sí la tienen que desguardar de las heladas. Porque no le gusta a ella las heladas. Porque sí se puede. Pues hay muchas plantas que con las heladas ya ven que sí se queman. ¿Qué otra cosa les puedo decir? ¿De qué forma se reproduce? Es muy fácil. Es muy fácil de que ella se reproduzca por medio de, puede ser una hojita, sembrando así una hojita y ya le empieza, o dejándola simplemente encima, ya le empiezan a salir raíz, pero obviamente tarda más, o cortando así, un esqueje, una rosetita y ya la siembran y ya es muy fácil de que le salga su raíz. Y estas hojitas, vean cómo se le van, esta que le retiré, están aquí abajo, miren. Estas ya cuando se van secando, se las pueden retirar o ahí mismo se van cayendo, miren, porque ya están secas. Ya están secas y estas, es muy fácil de retirar. Vean qué bonita quedó. ¿Qué más le pueden incorporar? También le pueden incorporar cascarón de huevo. De hecho, aquí ya tiene, pero le voy a incorporar un poquito más. Miren. Si tienen tierra compostada, también le pueden ponerle un poco para que se desarrolle ella más rápido. O sea, con esos nutrientes, las plantas se desarrollan muy bien. Con tierra compostada, con el humus, con algún estiércol de borrego, de caballo, pues ahora sí que del que puedan conseguir. Bueno, pues es todo lo que les puedo decir sobre de ella. Si se le llega a estropear alguna roseta, esa se la pueden cortar en cualquier época del año, o sea, no hay problema. Y así como está ahorita, así húmeda, así es como yo les sugiero que se mantenga, así humedecita, no encharcada. Y les vuelvo a repetir, riego, pues, unas dos veces por semana, depende. Hasta que, ahora sí que, si ustedes ven que ya el sustrato está demasiado seco, pues ya, la riegan, le dan un buen riego y hasta que se vuelva a secar. Ahora sí que depende del lugar donde ustedes vivan y donde la tengan. Pero realmente es muy bonita y crece como un arbolito. Bueno, espero que no se me haya pasado nada de lo que les tenía que decir sobre de ella. Miren, aquí abajo, al alzarla así, vean, se le ven esas hojas un poco feas. Ya no se retiran así, miren, porque ya están secas. Estas todas, bueno, a unas, como esta le faltaba un poquito, pero estas otras ya están totalmente secas. Se les retiran, pero eso solamente por la parte de atrás, del en vez de la hoja. Pero realmente es muy bonita. Y les vuelvo a repetir, a mí me creció mucho, muy rápido. Sentí yo que muy rápido, es de rápido crecimiento. Bueno, pues ya no me quiero extender, no sin antes agradecerles que están viendo mis videos. Y si les gustó el video, pues por favor regálenme un like, compártanme y los invito a que sigan viendo todos mis videos. Sin más que decirles, pues bendiciones para todos y que tengan un excelente día. Gracias.